Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas a todas, mucho gusto. Para las que no me conocen, mi nombre es Gisela Zelaya. Mi página se llama Artística Cel Tutoriales. Les voy a transmitir desde Honduras. Hemos sido invitadas por Miss Dayana para lo que es el maratón del Día del Maestro. Y voy a elaborar un proyecto en dos partes. Mi proyecto lo vamos a llevar a reto. Quienes puedan estar interesadas van a tener que compartir, van a tener que estar por acá presentes. Y van a tener que estar atentas a la clase porque voy a dar algunas frases secretas con las cuales van a poder sacar unas capturas. Hola, Miss Dayana, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida a su página, Miss. Hermoso maratón. Solo traigo hecha la base. Vamos a hacer el efecto de empedrado. El trabajo de lapicero. Este les puede servir para un centro de mesa, para un lapicero, un dulcero, la verdad que el acabado que quieran. Vamos a conocerlas y a saludar. Leji, Lani, bienvenida, buenos días. Milagro González, Ale González, hasta México, saludos. Milagros, hasta Perú, saludos. En mi página yo tengo un grupo de reto paga, la cual todas las semanas hacemos un proyecto con las chicas. Ahí trabajamos todo tipo de acabado. Hacemos carritos, posiblemente motos, lapiceros, dulceros. También hacemos punteras, fofuchas y así una variedad de proyectos. Este proyecto va a pasar igualmente a ese grupo. Pero quiero grabarlo en dos partes porque la entrega de los proyectos se hacen dos proyectos a la semana, pero este será un proyecto de una semana completa. Entonces, pero lo vamos a hacer en dos partes. Primero la base y luego la fofucha o el fofucho maestro. Comentaba con Miss Dayana que si hubiera oportunidad de estar acá en la página, voy a transmitirles el proceso del fofucho o la fofucha, maestro. Y si no, entonces lo haríamos en mi página, yo les estaría avisando cuándo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para la dinámica? Subir los visores a 50 o más y tener de compartidos de 300 a más. Y lo que va en la transmisión, yo les voy a dar unas palabras claves que van a tener que colocar entre los comentarios y van a sacar capturas. ¿Ok? Van a hacer tres capturas. Una durante la clase, una que sigue en mi página y una que sigue en la página de Miss Dayana, que es donde estamos transmitiendo ahora mismo. En clase serán dos, por lo cual van a ser cuatro capturas. Dos de clase, una que sigue en esta página y una que sigue en la mía. Vanessa, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, sin mucho que decir, ahí si alguna de las que están presentes escucharon la dinámica, me ayudan a difundirles los comentarios a las chicas que vayan entrando o preguntando, mientras yo voy a estar trabajando. Liz Judith, Rocío, saludos, buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos. Vanesita, gracias Vanesita, qué gusto también. Bueno, vamos a trabajar. Para la base yo he ocupado, miren, traigo acá sin forrar para que vean. Pueden dejarlo nada más de cartón, pueden colocarle las dos o pueden trabajar solo con el unicel. Marujita, Marsol, bienvenida, buenos días.
Son cuatro capturas. Dos de clase, una que sigue en esta página y una que sigue en la mía. Deben ser distribuidores de contenido, deben estar acá en el en vivo y debemos llegar a 50 vistas. Si suben, si bajan, si suben y bajan las vistas, entonces voy a tomar en cuenta también eso. Tenemos que subir a 50 o más vistas para poder empezar a sacar las capturas de la clase. Tenemos que cumplir la dinámica, chicas, para poderles compartir los moldes. ¿Sí? Y la que quiera participar en mi grupo de retos, esta es la primera parte que me tienen que entregar para poder entrar al grupo y conseguir los moldes de la segunda parte y entregarlo completo. Se quedan con una estancia permanente en el grupo, nada más tienen que ir cumpliendo el resto de los proyectos que va durante el año. Si no, solamente pues pueden lograr los moldes y la dejamos hasta ahí. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hice yo esta base? Tomé un CD y lo marqué en un cartón. Luego, volví a colocar el CD en esta posición. Si se fijan, no es completo, sino como tres cuartas partes del CD. Ya que tenía yo el diseño, lo saqué y me quedó así. Y con lo mismo, entonces lo forré con unicel, styrofoam, como sea que lo conozca. Raquel Faria, bienvenida, compartido, muchísimas gracias. Sandrita Milena, bienvenida, buenas tardes. Así lo vamos a forrar en el color deseado. Como van a ser dos tipos de fofuchos, acá la base va a ser verde, en el otro lo voy a hacer rojo. En uno va a estar la fofucha maestra, en el otro una fofucha maestro, porque quiero los dos. Entonces, posiblemente uno de los dos lo voy a hacer en la clase, en mi página, y el otro lo voy a hacer acá si me dan otra oportunidad. Como si no, los dos los haríamos en mi página. Ajá, ok. Les dije que lo voy a forrar en color rojo. Esto es cuestión de usar nada más el foamy así en el plano. Perdón, ahí el movimiento. Movió la cámara, permítame. Ahí. Le aplicamos silicón o el pegamento que ustedes normalmente utilicen para que vayamos forrando lo que es toda la pieza. Si logran los moldes, pueden elaborarlo. Y con eso pedir su acceso gratis al grupo de retos. Si alguien mira el video ya luego y se lo perdió el en vivo y esto, tenemos un precio cómodo para el acceso a ese grupo. Se pueden contactar conmigo al más 504-99-36-57-66. Y ahí ustedes pueden entonces pedir toda la información. Miren, al principio no quieren y están en este asunto del desánimo. Ya luego que ven los proyectos me pasa. No, que yo hubiera querido, que mire, que no sé qué. Entonces, sí las motivo a que quieran entrar al grupo de retos. Porque se vienen muchos proyectos bonitos. Pili, Pili, saludos hasta Colombia, hermosa, bienvenida. Miren, queda como un zapato. La verdad lo pueden hacer cuadrado, si les gusta cuadrado, redondo, solo una sola pieza, ovalado, sobre una cajita de regalo. Grace Almo, saludos hasta el Ecuador. Bienvenida y gracias por acompañarnos. La dinámica son cuatro capturas, dos de clase, una que sigue en esta página y una que sigue en mi página. Esta es la dinámica.
y debemos llegar a 50 vistas para poder empezar a sacar las capturas. Si logran los moldes y lo realizan, pueden pedir acceso gratis a mi grupo de retos. Lo que quiere decir que automáticamente ganarían los moldes de la segunda parte. Es un agradecimiento a la profe que nos ha invitado a su página. Y pues a cada una para que podamos apoyarnos también en este asunto de las manualidades. Bien. Ahora voy a tomar. Y si no tenemos unicel, ¿se puede utilizar con el cartón? Sí. Si usted no tiene unicel, Styrofoam, espuma flex, como lo conozca, puede apilar varias de la misma forma en cartón. Y acá, déjenme decirle cuánto tiene de ancho. Esto de ancho tiene 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces pueden apilar cartón hasta que logren el grosor que ustedes deseen. Yo lo dejé de 2 centímetros, puede ser menos, si ustedes quieren. Y ya lo empiezan a forrar. Mis, el costo para pedir el ingreso a este grupo son 12 soles o 3 dólares por PayPal. Para las que están en el Perú, tengo Yape, BCP y Plin. Y si no, está el PayPal de mi página. Seguimos acá entonces. Voy a ahora a aplicar el silicón a la parte de cartón. Denle prioridad a los bordes para que no se nos vaya a despegar. Y si se dieron cuenta, estoy forrando primero cada lado. Esto con la intención que cuando coloquemos la tira me pueda cubrir bien, no se me vea nada del material que está en el interior. Ustedes tómense su tiempo. Si van a trabajar el reto, tienen hasta el viernes de esta semana para presentármelo. ¿Dónde lo van a subir? Ya elaborado. En mi grupo de la página que se llama Artística Cel Creaciones. Ahí va a haber un álbum con este primer avance y ustedes lo pueden subir ahí. Inmediatamente que lo suban, yo les voy a mandar el acceso del grupo a su Messenger. Solo tienen que esperar la segunda convocatoria y los moldes de la segunda parte serían gratis. Tienen que esforzarse, chicas. Me gusta hacer, bueno, últimamente estoy trabajando con proyectos. Una me sirve para mis ventas y otra para compartir. Pero más que se quede el proyecto olvidado y esto, me gustaría que se realice. Entonces, por eso lo estamos llevando a retos en el grupo de Retos Paga. Andy Mejía, bienvenido. Gracias por compartir. Mi grupo Artística Cel Creaciones. Ustedes pueden ahí colgar todas las clases de sus maestras preferidas, que gusten, siempre y cuando no se vaya de spam. Y también ver toda la programación de la página. Así que las invito, si aún no me conocen, en todas mis redes sociales estoy con el mismo nombre. Normalmente los videos los pueden encontrar en mi página y si se les hace difícil, lo pueden encontrar en mi YouTube con el mismo nombre. Hola mi amigo Andy Mejía, bienvenido. Voy a anclar acá el comentario de Milagros para las que vayan entrando y consulten cuál es la dinámica. Pueden leer ahí la dinámica. Es el último comentario que nos apoyó nuestra amiga Milagro González para que sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces vamos aquí así.
Ahora le voy a cortar la tira para forrar alrededor. Ojo con algo. El unicel o el interior yo lo saqué de 2 centímetros. Pero recuerden que ya colocamos una capa de foamy a cada extremo. Entonces ya no es totalmente de 2 centímetros. Hay que aumentarle esos milímetros más. ¿Qué hago yo para no complicarme? Tomo mi lámina y lo voy forrando de una. Es más tedioso, pero me aseguro de que va a la medida. Vean, procurando que la pieza se vaya adhiriendo muy bien. ¿Cómo lo logro? Lo voy estirando o lo voy tallando. Cuando lo voy colocando, yo voy jalando el foamy para que se vaya tallando a la pieza. Entonces queda bien selladita, ¿ves? Muy bien selladita. Voy a continuar por acá. Miren, lo importante de forrar bien las piezas, ¿ves? Si no se van a ir levantando. Le doy prioridad a los bordes. Cuando voy colocando el foamy, yo voy estirando. Suavizo para asegurar, porque el pega está reciente. Y ahí nos vamos. Hola, ¿cómo está? Mis Laurita Guzmán de Creaciones Salomé, bienvenida. Hola Liz, bienvenida hermosa. Ismari, buenos días, gracias por la compañía. Miren, coloqué en mi página una votación si quería maestro o maestra, porque estaba viendo que en las transmisiones del maratón acá en la página normalmente están haciendo solo maestras. Entonces me parecía que sería bueno que yo rompiera por ahí el esquema y sacara un fofucho maestro, pero dije mejor voy a tomar en cuenta a las chicas y a ver. Está bien reñida la votación en la página. Entonces digo yo, ¿saben qué? Las voy a complacer a todas. Vamos a hacer una maestra y un maestro. Como sea, los proyectos me sirven a mí para llevarlos a las expoferias. Miren, chicas. Ya casi concluyo. Celia, ¿cómo está? Bienvenida hasta la Argentina. Saludos. Gracias por acompañarnos. Subamos las vistas, chicas. Necesitamos llegar a 50 para empezar a sacar las capturas. 50 vistas. Tienen que ser ya distribuidoras de contenido. Cuando yo vea en pantalla 50, entonces les empiezo a dar las palabras secretas para que puedan sacar sus capturas. Les estoy dando múltiples opciones. Opciones a reto, opciones a molde gratis. Solo es cumplir la dinámica. Y está súper fácil la elaboración. Será en 2 partes, ¿ya vieron? Mucho más fácil porque ya no se tendría que ser más de 2 horas para estar en un en vivo. Obvio, lo que espero es que les guste también. Voy a ir conectando mi cautín porque los detalles de acá del empedrado lo hice con el cautín. Les voy a ir calentando acá para tenerlo listo.
Y mientras voy a ir revisando mi pieza que quede bien forradita. Súper compartido, muchísimas gracias, hermosa. Miren, acá nada más me toca tallar. Quité el exceso. Primero quité el exceso. Y ahora voy a quitar acá. Miren. Un pequeño bordecito que me quedó. Porque quiero que quede bien parejito. Pomponia, bienvenida, hermosa profe. ¿Me puede decir el tiempo límite que uno tiene para entregarlo? Hasta el viernes. Hasta este viernes a la mediodía. Ahora es martes, entonces tendría martes, miércoles, jueves, viernes. Prácticamente 4 días para poder entregar el primer avance. Lo van a subir al álbum que está en mi grupo. Mi grupo se llama Artísticas El Creaciones. Y de ahí yo les voy a mandar a su Messenger el enlace del grupo de los retos paga. Para que puedan recibir sus siguientes moldes gratuitamente. Hola Mayra Yankee, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por compartir, hermosa. Miren, Emma está en la puerta, quiere entrar y no quiere entrar. No sé por qué no se anima, pero ahí van a escuchar su vocecita. Ella me dice, ay tía, que yo quiero salir en el en vivo, pero por cuestiones de derechos de los niños, ¿verdad? El video, en vez, para que no lo vayan a quitar o lo vayan a censurar porque aparece un niño o niña, entonces por eso yo no la dejo salir. Pero si se atreve a entrar, ahí van a escuchar su vocecita. Miren, he forrado entonces de rojo, de verde, de azul, de amarillo, naranja, el color que ustedes quieran. A mí me gusta así, no quiere decir que tiene que quedar tal cual. No, hermosas, les estoy dando una opción de una base. Ahora voy a tomar mi cautín y voy a empezar a hacerle el diseño del empedrado. Vamos a dividir la pieza en dos. Miren, aquí así, y en base a eso vamos a ir haciendo los cuadritos así, intercalados, les hacen la profundidad. Miren, primero los señalizo y luego le voy colocando toda la basecita del cautín para poderlo canalizar o profundizar el diseño. Lo primero que tienen que hacer es tener un parámetro, entonces por eso es que yo divido a la mitad. Y a raíz de eso, entonces yo empiezo a hacerle el diseño de empedrado o de bloques, de pared. Vamos acá. Pueden diseñar primero y ya luego empiezan a hacerle la profundidad. Ustedes me van a decir, ¿y con qué lo pintó? Pareciera que estuviera pintado, pero ¿qué creen? ¿Es con el mismo cautín que le he hecho el efecto brilloso o quebrado o que tiene la pieza? Ya le voy a enseñar cómo lo hice. Vamos aquí así. ¿Y por qué hiciste el piso de color y la pieza de empedrada? Bueno, porque a mí me pareció bonito así, fuera de lo común. Y esto,
¿verdad? Cuando entramos al salón de clases, y más cuando son de los de nursery o los niños que están en preescolar, han visto que los salones de clase son los que tienen más dibujitos, más colores, más esto, a manera de la enseñanza para los niños. Entonces, por eso me gustó hacerlo así. Que vaya con color, que vaya surrealista, no sé. Miren, voy haciendo todo el diseño del piso, como quien esté haciendo el piso, pero la parte superior va de color, como si fuera la acera. Ya ven que en la entrada de una aula de clase siempre hay como un borde. Bueno, acá es así. Entonces este es como el primer escalón y ya cuando entramos el piso tiene color, algo así. No quería que se fuera tan neutro. Quería que fuera con bastante color, bastante diseño. Y que se viera lindo. Aquí yo ya tengo entonces la parte del diseño. Ahora, con el cutting de forma horizontal, ustedes van a irlo pasando, miren, por cada uno de estos bloquecitos que acaban de diseñar. Vean, y lo que vamos haciendo es como un quemado. Y el quemado le permite que le quede como una sombrita. Vean. Que te complica demasiado, que eso puede ser, bueno, si no lo pueden hacer con un pintadito. Pero es para que vean que con la misma herramienta ustedes le pueden hacer un efecto así casi real a las cosas. Con el mismo cutting ustedes pueden ir colocándolo un poquito de tiempo más en cada una de las donde ustedes fueron señalizando para hacerlo más profundo. Miren, ya el canalito ahí, si lo quieren hacer más profundo, dejan más segundos la punta del cutting, entonces tiende a marcarse más y hacerse más profundo. Mi, si uno no tiene cutting, ¿con qué se puede hacer? Con un clavo, con un punzón, con un clavo, ustedes solo lo calientan en el comal de la estufa, cuando agarra ese calorcito, ustedes pueden entonces trabajarlo así. Procuren esforzarse, chicas. Procuren esforzarse. Créanme que yo soy de las que me fijo en los detalles. Y de alguna manera yo me comunico y yo digo, chica, mira, no hiciste el detalle tal, obviaste tal cosa. Tienes que seguir más las instrucciones del video. A veces se me enojan, a veces se quieren retirar, a veces me escriben y me dicen que soy muy estricta, pero miren, si algo se distingue tu trabajo de otras personas es cuando le dejas los detalles, cuando te enfocas en ellos. Por muy sencillo que sea, tu trabajo habla, el acabado habla. Entonces, en vez de que te digan, ay, que eso es fome, que porque lo vendes caro, que no sé qué, usted le tiene que decir que usted vende técnica, no lo que vende es material. Rosabel Orihuela, buenos días, bienvenida, bienvenida. Reyes, Xiaomi, qué hermoso parecen los pesebres. Ajá, así se hace las fuentes para hacer fuentes también. Para hacer pesebres, para hacer donde va lo de los nacimientos. Igual, así. Con este tipo de acabado, ustedes hacen paredes para nacimiento. Tal cual. O si quieren hacer una escena así romana, un coliseo que viene siendo como empedrado, les queda muy bien. Fer Mancilla, buenas tardes. Ya pasó la primera captura. No, hermosa, apenas van 32. Bueno, yo tengo 32 en pantalla, no sé si ya llegamos a las 50 vistas.
Necesitamos llegar primero a las 50 vistas para empezar a sacar las capturas de clase. Por lo pronto pueden ir sacando la captura de mi página si aún no me siguen. Se llama Artística Cel Tutoriales y mi logo es el que ustedes ven acá al fondo. También si nos siguen esta hermosa página, les invitamos a darle seguir, me gusta, darle un like, le sacan la capturita y la reservan y ya luego solo esperan las de la clase. Ahí, apóyennos ahí compartiendo para que más amigas se unan y nos ayuden con la dinámica. Solo vamos a hacer la primera parte. El proyecto se va a llevar a reto. Si quieres, puedes participar. Lo realizas, tienes hasta el viernes para hacerlo. Y lo van a colgar en mi grupo de página Artística Cel Creaciones. Ahí lo van a colgar. Y de ahí yo las voy a contactar a su Messenger. Les voy a mandar el acceso directo a mi grupo de retos, donde ustedes podrán obtener el molde de la segunda parte gratis. Esto es cuestión de esforzarse si queremos conseguir. Miren, entonces yo lo he dejado aquí así, por todo el bordecito, y solo trabajé el borde. Acá no, y acá se queda tal cual. En este borde de lo rojo, le vamos a hacer un pespunte. Miren, con solamente la puntita del cautín, le van haciendo un diseñito. Miren, cada dos rayitas un puntito, y lo pueden hacer cuando ya vayan, miren, cuando ya se va finalizando, porque el cautín está bastante caliente, entonces no necesitan mucho esfuerzo para este efecto. Si les gustan dos líneas, tres líneas, pues también. O el jeroglífico que ustedes quieran dibujarle. Si lo quieren hacer con pintura blanca, acrílico blanco, también. Yo acá aproveché lo caliente que está el cautín para hacerle el detalle de dentro. Guadalupe, Paipa, Shuma, saludo, buenos días. Nardis, Eregua, saluditos. Sandra Cruz Aguirre, saluditos. Fer Mancilla, saluditos. Miren, esto va aquí así. De prácticamente la plataforma o la base ya la tengo. Ya quedó. Vamos a desconectar acá para evitar accidentes. Me faltó algo en este libro que quería hacerle, miren. Al libro. Al molde que voy a hacer el otro librito, de una se lo voy a hacer también. Aprovechando que aún está caliente mi cautín. Esto fue lo que hice. Con el cautín, hacerle un pequeño marco al librito. Vamos a hacerlo ya aquí, aprovechando. Le vamos a colocar las hojitas. Por dentro las hojitas. Déjenme que creo que no anoté lo del cuadernito. Ahí está. Le pegamos sus hojitas por dentro y vamos ahora a doblar y formar el librito. Dinámica, son cuatro capturas, pero primero tenemos que llegar a 50 vistas. Así es. Todas tienen que ser distribuidoras de contenido las que van a sacar las capturas. Pero hasta que yo vea las 50 vistas, les voy a dar las palabras mágicas. Esas palabras las tienen que colocar como comentario acá. Y ahí en automático sacan su captura. ¿Por qué le hago así? Porque vean.
Últimamente tampoco les pido que cuelguen una captura en mi página, porque a veces descolgaban el de alguien y lo tomaban como propio. Entonces, siendo así, mejor me mandan a mi WhatsApp, más 504-9936-5766, al inbox de mi página o al inbox de mi perfil personal. Y ahí, sin ningún problema, yo les mando los primeros moldes y trabajan. Bueno, una vez que tengo mi libro, ustedes deciden si quieren colocarle letras, si quieren colocarle números, algún dibujito, etcétera, ¿verdad? Esto ya está aquí. Vamos a necesitar como parte de las decoraciones también unas estrellitas, unos círculos. Pueden colocarle las figuras geométricas. Les voy a dejar de opción el detalle de la decoración. Acá le pueden colocar más cositas, chicas. Las figuras geométricas, o pueden ser, a ver, un lapicito, una pluma, no sé, ¿verdad? Siempre he creído que entre más lo hacemos sencillo, más delicadito, más bonito es. Miren, hay otra cosita que me gustaría hacerle al proyecto, pero ya vamos a ver, ya les voy a decir cómo que. Bueno, ¿qué más? Yo tengo aquí números, miren, tengo números, tengo letras, figuras geométricas. Ahí depende de la decoración que nosotras querramos dejarle. Se supone que me está simulando un lápiz, este. La parte de la base de un lápiz. Miren, de acá agarré mi inspiración. La parte está aquí, del lápiz. ¿Okay? Vamos a utilizar foamy amarillo mostaza. O amarillo de Winnie Pooh, le digo yo. Este. Si no tienen, utilicen el amarillo que tengan. No se compliquen con eso. Y vamos a forrar el botecito. Normalmente yo no forraba el interior del bote. Pero pues hay que dejar las cosas nítidas. Entonces hay que tomar la medida de la pieza o el botecito que van a utilizar por dos. Lo mismo a cantidad que van a forrar de fuera, van a forrar de dentro. Y si yo no me complico, miren, tomo mi pieza del foamy y voy midiendo acá. Por ejemplo, este tubito a mí me mide de alto 10 centímetros de alto, y en la circunferencia vamos a medir acá con la métrica. Y de circunferencia lo he conseguido que sea de 26. 26 en la circunferencia y de alto 10. ¿Verdad? Pueden utilizar así. O el botecito plástico de metal que ustedes quieran. Como yo ya sé que tiene 10 de alto, entonces acá en la lámina yo voy a cortar 20 de alto. Para que pueda forrar por dentro de igual forma. Entonces, 20 centímetros. Y en una sola pieza yo voy a forrar el mismo. Miren. A ver. Yo ya tenía el retazo, si no me equivoco. Permítanme un poco. Me parece que yo ya había sacado el retazo. Sí, acá está. Miren la magia de la televisión. ya traigo acá el retazo. Y solamente me queda ir forrando. Prioridad afuera, que es lo que está a la vista de todos, ¿verdad? Voy a ir por todo alrededor primero y ahí a la vez voy a doblar hacia adentro para que forre por acá.
no tiene mucho complicación. No me quise, no quise que fuera así, para que no hubiesen quejas, reclamos, no, que eso es muy difícil, que no puedo, que no me queda tiempo, que, ay, no, qué complicado, no. Las chicas del grupo del reto saben cuánto se tienen que esforzar para sacar proyectos. Y no siempre la vamos a tener fácil. No siempre. Los proyectos de dulceros o de lapiceros se venden muy bien, chicas. Las profesiones todas, perdón, todas las profesiones se venden muy bien. Acá en mi país el Día del Maestro es hasta el 17 de septiembre. Pero sé que en México y algunos países ya se está celebrando, ya se está haciendo ese conmemorativo. Como sea, en cualquier tiempo siempre están los chicos en clase, siempre tienes a aquella maestra que admiras y que quieres un detalle. Entonces, en todo tiempo lo puedes vender. Es una inversión que se saca. Tengo que partir mis siliconas porque son muy largas. Y a veces me estorban, miren, son súper largas. María Elena Sandoval, gracias, hermosa, por estar por acá. Compartan, chicas, compartan. Ahora voy a doblar el foamy. Miren, el foamy para adentro, para irlo ubicando y forrar. En Nicaragua es el 29 de junio, ya va a ser. De veras. Acá es hasta el 17 de septiembre. De hecho, les dan una semana de vacaciones a todas las escuelas para que los maestros descansen, dicen ellos. Para festejarles a ellos. ¿Cuántas personitas tenemos en vistas? Cuéntenme. En el Perú es hasta el 6 de julio. Ah, ya vio. A ver, ¿en qué otro país? Si las fechas difieren. Hay 20 personas. Bueno, yo solo tengo una por acá. Yo pensé a mí que iba a ser un payasito por la base. No, no. Estamos en un maratón de maestros. Tiene colorido porque las maestras así son. De colores, de arte, de esto. Las estrellitas es para darle un poquito de que sea llamativo. Bajamos a 19. Aquí en Bolivia es el... Hoy es el Día del Maestro. ¡De veras! El 6 de junio. Felicidades entonces a todas nuestras compañeras, maestras de Bolivia, que están festejando su día hoy. ¿Ya pasó la primera captura? No, no ha pasado. Ni sé cuántas vistas hay. Tengo apenas una persona ahí en la pantalla. Con tal que no se vayan los comentarios, porque no sé si es que se fueron las chicas, se fue la señal, no sé qué pasó. Miren, estoy acomodando el material que no quede sobijado, le digo yo, que quede bien lisito, bien colocadito. Hay 22, de veras.
Bueno, agradecida con las 22 personitas que están por acá. No sé si es la hora, no sé. Les digo que se me complica. Yo le dije a la profe, ¿usted cree que puede ser temprano la clase? Porque siempre ando pensando en las chicas de España, que se quejan que no hacemos maratones en horarios como para ellas. Hola, Miss Tania, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarme un ratico por acá. Los moldes, para las que no logren hacer el reto o no logren los moldes ahora, van a estar en venta en el aula de profesiones. Ahí ya tenemos arquitecto, ya tenemos un periodista, doctores, doctoras, cocineros. ¿Qué más les colocamos por ahí? Ya van varios videos y moldes que vamos a agregándole a esa aula de profesiones. Entonces, pero la primera, los primeros en tener el privilegio del video y el molde, pues son los que nos apoyan acá en los en vivo. Entonces, si no se cumple, pasa a ventas automáticamente. Las chicas que están en el grupo de reto saben que este se va a realizar la próxima semana. Ya les estamos desde ahora grabando la clase. Y los moldes los vamos a proporcionar en el grupo. Es verdad, Miss, que se visualiza un ojito en Facebook. Está jugando con nuestros sentimientos. De veras. Lupita y Yesilu, buenos días, ¿cómo está, hermosa? Espero que haya descansado. Sí, yo miro acá una personita nada más. Y en las fotitos que aparecen allá en las burbujitas allá arriba, solo miro a una personita. Vale que no estoy acostumbrada a ver 300, 400, porque si no, me pegue el yello, como digo yo. Trabajar y que no hayan personitas que nos apoyen. Una puntera de policía, sí, la tuvimos. Nos hicimos la puntera de policía. Miren, esta es una punterita de policía que está en el aula de las profesiones también. Entre los proyectos que hacemos en el grupo de reto, hemos hecho esta graduadita, que también compartí en una página la clasecita. Entonces, a veces doy las clasecitas y lo llevo a los grupos de retos. En el maratón, en mi página, miren, estuvimos trabajando este osito también con dinámica, no lo pudieron ganar. Entonces, a veces es el apoyo. Según el apoyo, así pues les compartimos. Ay, sí, yo quedé encantada con esa graduadita. Hicimos la graduadita y el graduadito. Bueno, son el graduadito, pero son con los mismos moldes la graduadita. Sí, yo tampoco. 300 ojitos ya es avaricia. Ay, oh. Mejor que no me acostumbre a ver a 500,000, porque después le pega el yello a uno. Como les digo, me interesa más que se quieran interesar por los retos, por realizarlos.
también yo aprendo muchísimo cuando le hacen mejoras a algo que comparto. Entonces mejor al reto, aunque solo sean unas 20 personas, 10 personas, con ellas trabajo, sé que están interesadas. El tóxico de Facebook, sí, mis, quizás es por la hora, no hay muchas vistas. Sí, qué bello lo cito, gracias, mis Tania. No, no hay un tiempo para las vistas, chicas. Las 10 de la mañana son las 18 horas en España. Buen tiempo para que puedan ver. Si me conecto a las 7 de la noche, no, que es la madrugada, que mira. Entonces digo yo, no, quien se quiera conectar, bueno. Porque a veces se me dificulta con los compromisos. Miren, ahorita tenía una reunión en una de trabajo, en una de expoferia que va a haber en julio, y me tocó dar la clasecita. La agenda siempre se me mueve, pero no por eso dejé de dar la clase. Entonces, ya ven. Bueno, aquí ya tengo yo. Traté de que quedara lo más lisito posible, miren. Y forrado hacia adentro. Bueno, un lápiz tiene los lápices tienen unas divisiones, que es el diseño que trae el lapicito. Eso yo los elaboré con pintura canela. La pintura canela es esta, así como bien, un tono bien bajito. Pueden utilizar café, le mezclan blanco y le bajan el tono hasta que les quede bien, pero bien bajito. Entonces, acá miren, voy a tomar mi pincel de cerdas gruesas. El pincel de cerda gruesa yo le corté casi la mitad de las cerdas y le quemé acá. Entonces esto está bien duro. Cuando ya la tenemos así, miren, vamos a agarrar pintura y vamos a empezar a hacerle los trazos en vertical para diseñarle las grietas de la madera que traen los lápices. Bueno, algunos lápices vienen así. Miren, entonces. Y vamos sombreando, difuminando para que vaya quedando bonito. Por eso lo hice con este pincel, porque es de cerdas gruesas. Lo primero que hago es trazar la línea. Y luego empiezo a difuminar. Miren, como en un degradé. La línea que la define es más fuerte, el color. Y luego esa misma pintura la voy esparciendo para que se me haga el difuminado. Y se me vaya viendo así. Hola Ingrid Esmar, ¿cómo está amiga? Bienvenida. Seguimos por acá. Lo mismo, ¿ves? Primero hago la línea y luego voy haciendo como un degradé de color. Para que me vaya quedando así. Qué bonito que le hace celebrar su cumpleaños a las alumnas. ¡Ay! Miren, eso fue una sorpresa que no me la esperaba. No me esperaba. Que vienen y estábamos en clase, ¿verdad? Y de repente me dicen, Gisela, estuvo de cumpleaños. Sí, le digo yo. Le partieron pastel. No, no hubo oportunidad porque me tocó pintar la casa y hacer algunos compromisos. Se fue la luz, etcétera, etcétera, etcétera. De veras, bueno. De repente, estamos en clase, ¿verdad? Me dice, cuando terminemos de las clases, vamos a partirle pastel. A mí, les digo yo, sí, me dice. ¿Y por qué? Porque sí, porque todas queremos. ¿Y a qué hora organizaron eso? Ahora mismo, me dicen. Ah, de veras, les digo. Y entonces, que terminamos con la última personita de hacer la sillita mecedora. No, sacan una mesa, sacan refrescos, sacan el pastel,
y empiezas todas a cantar, otras a tomar el video y así. Bien bonito. Y digo yo, bueno, algunas no fueron a clase, pero llegaron. Aquí le traigo un detallito, a otra, aquí le traigo un detallito. Miren, fue bien especial. Yo creo que uno se gana el corazón de la gente con tan solo compartir el arte, escucharlas. Y pues creo que eso fue lo que pasó. Miren, ¿cuántas líneas le tengo que hacer? Pues se supone que los lápices traen como cuatro. Como cuatro líneas. Vamos a ver cuántas hay aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis trae este, ¿ven? Son estos quiebres que trae el lapicito. Pero obviamente acá los vamos a diseñar a cierta distancia uno del otro hasta que completemos toda la pieza. Pero yo me la tomo bien suave, bien despacio esto ya para que me quede bonito. Recuerden que por lo menos yo tengo que dejar los trabajos ya listos para las ventas. Que yo ya no puedo tener tanta prisa. Y me tienen que quedar bonitos mis acabados. Rosy, Rosy, ¿cómo está? La pasó súper excelente. Sí, la verdad que sí. No me quejo. El día del cumple, no, que les voy a decir que desde las 3 de la mañana. Entiendo porque el horario de algunas, pues me llevan 8 horas, para algunas era mediodía. Y les agradezco, la verdad que agradezco mucho. Que todos los idiomas, a veces me escribían en italiano, en portugués, desde Brasil, desde Perú, México, Colombia. No sabía que teníamos bastante alcance a nivel del mundo. Tal vez personas que no las he visto interactuando en los videos, saludando. Ya la verdad es que muchísimas gracias. Mire, voy acá. No es solo líneas. Es ir difuminando esa misma línea que hacen. Lo primero que hago es trazar la línea, si se fijan. Trazo la línea. No me queda tan bonita que diga, ay, qué bonita, qué espectacular. Pero entonces le vamos jugando aquí. Un difuminado en forma de degradé desde la línea principal hacia la parte de abajo, miren. Por eso lo agarro en esta posición también la pieza. Y listo. Así. Hola Adriana López, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Mientras esto se va acá secando, voy a tomar una tirita de... de un centímetro, vamos a ver si no estoy equivocada, de centímetro y medio en color fucsia y en color negro. Miren, como de un centímetro y medio. A mí me parecía que estaba muy ancha, pero al final miré que se miraba bonito. Porque si se fijan, miren, fijémonos en este lápiz, la tirita negra, la pieza de metal en negro es más ancha todavía que del borrador. Pero yo lo dejé del mismo tamaño porque el depósito no es tan alto. Entonces tengo mi tira de 1.5 de foamy color negro y ahora me voy a conseguir la de color fucsia. Si lo quieren hacer de un color menos rosadito también. Un rosadito más bebé. Y ya estamos haciendo tajada. Gracias, bebé hermoso. Les dije, ¿no? Sabía que en algún momento iba a aparecer a saludar.
Y si entra al taller, no se vayan a asustar, que la salude también. ¿Bebé precioso? ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos haciendo un trabajo para las maestras. Ah, para las maestras. Salude a las chicas. Dígale buenos días, chicas. Hola. Hola, chicas. Buenos días. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué va a hacer? Tengo que secar mis manos. Secar sus manos, ok. Váyase con mami. Sí. Ciérreme la puerta. Ciérreme ahí la puerta. Gracias. Les dije, ¿verdad? Ella siempre quiere salir, aunque sea un ratito. Y ella quiere verlas, porque ella me escucha hablando, entonces le digo que estoy dándoles clase a las chicas. Entonces ella espera ver en las pantallas a las personas. Pero le explico que no, que solo es que las leen, que las chicas leen. Entonces me dice que ella quiere salir para que a ellas las miren. Yo le digo que no se puede porque Facebook me censura el video. Entonces, lo último que ha hecho es eso, entrar, saluda, pregunta qué estoy haciendo, pero ella tiene su momento de protagonismo. Así que, la que no lo conocen, ella se llama Emma y es mi sobrinita. Miren. Coloco primeramente la tirita en color fucsia, que sería la del borrador. Y ahora nos vamos a la parte de color en negro, que sería la del metal. Ahí seguidita de la que acabamos de aplicar, vamos pegando, ¿eh? A la par. No la estoy encimando, la estoy pegando a la par. Tremenda la chiquitina, sí, no, es tremenda. Tiene una inteligencia, no. ¿Qué les voy a decir? Y una memoria. Tiene una memoria esa niña. Le digo que la estoy dejando descansar este año porque ya el otro año vamos a empezarle a enseñar a sumar y a restar y a que conozca la por bis. Se sabe las letras, los números, pero solo de memoria. Ahora los vamos a enseñar, pero para que los escriba. Entonces, pero digo, la voy a dejar que descanse este añito, pero ya el otro le vamos a dedicarnos, porque como está muy pequeñita, aunque es muy inteligente, no la aceptan, porque tiene que aprender a ir al baño y un montón de cosas nos dijeron ahí en el kinder. Le vamos a enseñar todo eso y más para que esté súper adelantada al momento que vaya a sus clases. Bueno, ya que tenemos nuestra base, miren, voy a aplicar silicón por todo el bordecito. Generosamente, ¿ve? Para que pegue muy bien a la base. Y ustedes escogen de qué lado la quieren colocar. Esta vez la voy a colocar diferente. Acá veo que se despegó. Vamos a terminar de completar. Miren, ya ustedes lo pegan del lado que quieren. Del otro lado estaría la fofucha. La decoración, como les digo, ahí ya es al gusto de cada uno de nosotros. Yo le he colocado un libro de letras, que en este caso sería español, ¿verdad? O le pueden colocar un número y ya que sea el cuaderno de lo que son las matemáticas y así. Vamos a ver, le vamos a colocar este número 9. Le voy a colocar el número 9 porque normalmente siempre utilizamos
los primeros números en las tareas de los niños. Acá le coloqué un número. Y en la parte de arriba podemos colocar los que sean consecuentes, como el 7 y el 8. Pero como se le parecen al FOMI de base, mejor le voy a colocar unas letras. Acá tengo B, C y creo que tengo una D. Al mismo tiempo yo le pegué unas estrellitas, porque las maestras, bueno, cuando uno hace bien su tarea, le premia con estrellitas o con caritas alegres y esto. Entonces, si tienen, le pueden pegar. En la parte acá de el resto de la decoración le voy a colocar letras. No tengo la A, pero tengo la B, la C. Pueden hacer un lápiz, una pluma, una regla, un borrador, sacapunta o otro detallito que tenga que ver con cuestiones escolares, maestros y ya. Entonces miren, así. Voy a calentar el cautín porque en la parte de la cinta negra, como simula lo que es el metal, entonces le vamos a hacer unas ligeras líneas acá para que parezca realmente como el metal, que no se vea solo así el foamy. Y bueno, eso es todo, chicas. Si ustedes se fijan, prácticamente lo tenemos terminado. Esta es la primera parte del proyecto. La que quiera entrar al reto tendrá que realizarlo. Pero a ver, ¿cómo vamos con esas vistas? No logro ver cuántas tenemos acá en pantalla. Cuéntenme si ustedes pueden verlas y me dicen para ver entonces si realmente les acepto la captura con lo que tenemos. Como sea, miren, si les doy los moldes y ustedes realizan esta primera parte, para poderse ganar la segunda parte, van a tener que realizar esta. Si no, no hay moldes de fofucha. Solo tendrán que ver el tutorial nada más. Yo tampoco no veo las vistas. Yo veo 21. 21, no hemos subido, ¿verdad? Apenas miré que subimos a 30 y algo. Miren, aquí voy a hacer líneas. Estoy haciendo aproximadamente 3 líneas. 3 líneas en la parte del foamy que está en color negro, ¿eh? Para que simule lo del metal. No sé si logra verse ahí el detalle. Quedó hermoso, sí, sí. A veces tengo una idea, solo plasmada la puedo mejorar, o me gusta, o le quito, o le pongo. Y pues mi mamá hace ya unos días, ya me había pedido que le hiciera una maestra así para llevársela a la profe de mi sobrino, pero no había tenido la oportunidad o para poder hacerla, o el tiempo o el interés, no sabría decirle. Cuando me invita la profe a su maratón, digo yo, aquí está la oportunidad, le hago uno a ella y me hago uno yo, y de hecho me sirve para mis ventas. Pero con la encuesta también veo que quieren los dos, maestro y maestra, entonces posiblemente vamos a ver los dos tutoriales, para maestro y para maestra. Miren, ahí el rayado, para que simule lo del metal. Hola, B. Fénix, Miss
¿Cómo es de los moldes, por favor? Bueno, ahora vamos a aclarar lo de los moldes. Las que están ahora presentes, coloquen en sus comentarios fofucha maestra y tomen una captura. Les voy a dar 20 segundos. Coloquen fofucha maestra y vamos contando. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahora vamos a hablar de qué van a hacer con esa captura. Tienen que ser distribuidoras de contenido. Tiene que tener la palabra en vivo. Y tiene que aparecerme la cantidad de personas que estaban en el momento. En el comentario tiene que aparecer la palabra, ¿verdad? Fofucha maestra, con su comentario. Si usted me lo va a mandar al WhatsApp, empezando por saludar, ¿verdad? Porque yo no sé quiénes son ustedes. Entonces, buenos días, mi nombre es Gisela Zelaya, soy de Perú. Y acá está mi captura. ¿Por qué? Porque al momento que yo vea la captura, yo voy a buscar a Andy Mejía, Milagro, Raquel, o a quien me mandó la descripción de la persona. Y ahí tiene que aparecer su comentario. ¿Ok? Para que yo le pueda mandar los moldes. ¿Qué vamos a hacer con estos primeros moldes? Si ustedes quieren participar en mi grupo de retos, se los voy a dar como un pase libre con la elaboración de esta primera parte. Les doy el acceso al grupo y se tienen en automático ganado los moldes de la fofucha. ¿Ok? Si no estuvieron en el en vivo, no hicieron la dinámica y quieren participar igual, vieron el video, vienen entrando, entonces tenemos un precio módico en el acceso, $3, 50 pesos mexicanos, 14 mil pesos colombianos, 4 euros y 12 soles. Hay cuentas Pichincha, Yape, BCP, Plin, el PayPal, Bancomer, cuenta Clar, para las que puedan estar interesadas, ¿verdad? Porque si no, no van a poder ganar el molde. Solamente las personas que me presenten la primera parte podrán ganar los moldes de la segunda parte. Solo las personas que lo realicen van a estar en mi grupo de retos. Todas las semanas nosotros hacemos reto, dos proyectos en el grupo de reto. Los lunes se dicta clase, se les da tiempo hasta el miércoles, luego el jueves se dicta clase y se entrega el domingo. Estar en el grupo es gratis siempre y cuando van cumpliendo con sus retos. En la medida que no los cumplen, son eliminadas. Si ustedes quisieran estar interesadas en seguir ahí en el grupo de retos, solamente pueden volver a entrar pagando. ¿Ok? Que al final del año, porque vamos a estar trabajando todo el año y proyectos variados, al final del año van a ganar un aula paga las personas que terminen, que vayan, que persistan hasta para entonces. ¿Ok? Sí, no se preocupe si no sale el número de vistas. Entonces, con tal que sea distribuidora de contenido, estén en vivo y que sea la captura correcta. ¿Cuándo me van a entregar este primer avance? El viernes a mediodía, 12 horas, México, Perú, Colombia y Centroamérica, Honduras, ¿verdad? Que tenemos el mismo horario. La 1 de la tarde, Colombia, Perú,
y Ecuador. 2 de la tarde Bolivia, Argentina, Brasil. Y así sucesivamente en el horario. ¿Dónde vamos a subir el primer avance? Yo tengo un grupo libre para todo el mundo. Se llama Artística Cel Creaciones. En automático yo voy a crear un álbum con este primer avance. Ahí es donde ustedes lo van a subir. Ahí es donde yo voy a estar revisando quiénes lo cumplieron desde hoy hasta el viernes. Hasta este viernes 9 de junio. Hasta este viernes. Si el perro se les murió, si el pelo se les cayó, si les cayó una roca a la casa, si vino todo el huracán, lo voy a sentir mucho, pero es que esas son la dinámica, chicas. Me gusta respetar el tiempo, el espacio, lo pronto que las chicas entregan sus proyectos, y no podemos detenernos por una persona que no lo entrega a tiempo. Para servirle, Liz, para servirle. Entonces, así quedamos. Si ustedes quieren seguir trabajando conmigo, voy a esperar que me confirme mis Dayana si tenemos una oportunidad más para transmitirles acá en la página. Y hacer ahora la fofucha o el fofucho maestro, de acuerdo a la encuesta. Ustedes pueden entrar a mi página, Artísticas y Tutoriales. Yo dejé una encuesta. Ayúdenme a ver qué quieren. ¿Quieren una fofucha maestra o un fofucho maestro para que sea la próxima clase? Cuando ustedes me manden, me van a mandar 3 capturas. Bueno, solo pudimos sacar una captura. Me van a mandar 3 capturas. La de la clase, que sigue en mi página y que sigue en esta página. 3 capturas. Hagan un collage y pónganle su nombre, su país y la fecha de ahora para que Jorge las pueda recibir. Lo pueden enviar para recibir sus primeros moldes a mi WhatsApp, más 504-99-36-57-66. O a mi perfil personal, Gisela Zelaya, o al de mi página, Artística Cel Tutoriales. Ustedes pueden mandar ahí sus capturas, su collage, y yo voy a irlas evaluando y les voy pasando los primeros moldes. No esperen hasta última hora, chicas, para poder hacer su proyecto. Ya vieron que es fácil y en cualquier momentito ustedes lo pueden realizar. Es apenas el primer avance para saber si realmente quieren terminarlo completo conmigo y estar en mi grupo de retos. Si deseo participar. Paolita, entonces si ya tiene su captura, mande entonces su collage de las 3 capturas para mandarle los primeros moldes. Y ya usted entonces puede avanzar, presentarlo y esperar hasta que hagamos la segunda parte. Y ya usted puede entrar al grupo, permanecer ya al grupo de retos. No sé si quedamos claras para poder despedir ya la clase, chicas. Les dejo a su opción si quieren colocar letras, números, una regla, un sacapunta, algo otro detallito más que le quieran aumentar, se los dejo de opción, ¿ok? Recién ingreso. Paola, acá en el video prácticamente dimos todas las medidas, el procedimiento, en qué consistía cada cosita, ¿verdad? En todo caso, yo voy a mandar los moldes y me mandan las capturas. Soy nueva, ¿puedo entrar? Sí, mande sus capturas para poderles mandar los moldes. Y realice la primera parte para poder obtener la segunda. Y completo el proyecto, tiene su acceso directito y permanente en el grupo. Ya dentro del grupo solo tienen que ir trabajando consecuentemente cada semana los proyectos que se les va subiendo. Listo. Me voy a despedir entonces, voy a colocar acá mis proyectos. Quiero agradecerle a mi Dayana la invitación y a cada una de ustedes por haberme acompañado. Nos estamos viendo en la próxima, les vamos a notificar la segunda parte de este proyecto. Un gusto, chicas, desde Honduras, Gisela Zelaya, mi página Artística Cel Tutoriales. Las invito a seguirnos por igual. Que estén bien, feliz tarde. Chao.